Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los senadores y a los diputados de Morena a una reunión en Palacio Nacional el próximo 20 de diciembre, es decir, la próxima semana, para agradecerles que hayan impulsado el llamado Plan B en materia electoral, que como le dije, todavía depende de su aprobación en el Senado, aunque ya se le considera un mero trámite. De acuerdo con la invitación, el presidente convocó solo a los morenistas que votaron a favor del Plan B para agradecerles la lealtad al movimiento de la Cuarta Transformación. Los dos senadores que el miércoles votaron en contra son Ricardo Monreal y el chihuahuense Rafael Espino, que es el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Bueno. Ni Ricardo Monreal ni Rafael Espino están convocados a Palacio Nacional porque es una invitación para los diputados y los senadores que, eh, pues que votaron a favor. Entonces, Ricardo Monreal queda fuera de esta visita a Palacio Nacional. Luego se dio a conocer, se supo, se conoció un mensaje que fue escrito por Ricardo Monreal y que fue enviado a través del chat de WhatsApp de los legisladores, en donde se lee lo siguiente textual de Ricardo Monreal. Estimadas senadoras y senadores, les informo que he estado en comunicación con el secretario de Gobernación sobre los asuntos legislativos que se aprobaron en materia político-electoral y otros. Me hizo saber que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Agradece y felicita a quienes votaron a favor de las minutas y les invitará a reunirse con él el próximo martes 20 de diciembre a las 11.30 horas. Lo hago de su conocimiento para que tomen sus providencias y se paren el día. También serán convocados diputados federales. Evidentemente, continúa Monreal en este mensaje que mandó en este chat, los que no votamos a favor, no estaremos y será el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta, quien encabece al grupo. Felicito a la senadora Mónica Fernández y al senador Rafael Espino, presidentes de las comisiones dictaminadoras, así como a todos los que hicieron uso de la tribuna. De igual manera, felicito a la conducción de la mesa directiva encabezada por el senador Armenta Mier con quien ya tuve comunicación para efectos de la reunión con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. A todos les expreso mis respetos. Eso es lo que dice la carta. No irá Ricardo Monreal a esta reunión con el presidente de la República a Palacio Nacional porque él decidió votar en contra de la minuta conocida como Plan B, la reforma legal electoral. ¿Y quién es Rafael Espino? Bueno, Rafael Espino que tampoco va a estar allá en en Palacio Nacional, es el otro que votó en contra. Es un senador que se incorporó apenas al cuerpo legislativo, es decir, al Senado de la República, se incorporó eh, el año pasado el 10 de septiembre de 2021, tiene poco menos de poco más de un año que se incorporó al Senado de la República. Eh, él había sido eh, consejero independiente de Petróleos Mexicanos. También, él, eh, eh, pues, cuando llega el presidente de la República, cuando asume Manuel López Obrador la presidencia, él lo ratifica como, como consejero independiente de Petróleos Mexicanos hasta febrero de 2021. En fórmula, Rafael Espino de la Peña iba junto con Cruz Pérez Cuellar. Cruz Pérez Cuellar era el titular, el senador titular, y él era eh, su suplente. Cruz Pérez Cuellar compitió para la alcaldía de Ciudad Juárez, Chihuahua, y ya está allá, es alcalde allá en, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, a la incorporación de Cruz Pérez Cuellar como eh, alcalde allá en, en Ciudad Juárez, Rafael Espino entra al Senado de la República a sustituirlo en esas tareas. Esa es la, la historia, es una historia realmente breve. En el pasado había trabajado eh, también Rafael Espino de la Peña, había estado cerca de Francisco Barrio Terrazas, había estado también trabajando eh, en la administración del jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y esa es su, su historia, no es una historia política muy, muy amplia. Eh, pero Rafael Espino de la Peña votó en contra de la de la minuta de la iniciativa enviada por el presidente convertida en minuta enviada desde la Cámara de Diputados al Senado y no estará tampoco en Palacio Nacional.